my God. ¡Qué increíble! Cosa. Pausini. No, Pausini, ahora ya me siento como que por primera vez me siento que tengo que decirme que soy muy buena a elegir. ¡Eres muy buena! ¡Créetela! Es que, pues, ahora me siento que no sé qué hacer, que me quiero matar. Me siento orgullosa, orgullosa. Ay, gracias por estar conmigo. Un gran espectáculo. Sí. De verdad, felicidades, chicas. Gracias. Ay, ay, ay. Ahora. Ah, venga, quiero escucharte, por favor. Mana, esas te canta, te gustan estas tipologías de voces, ¿eh? Me encantan las dos. Las dos tienen una potencia en la voz impresionante. De veras, me impactaron. Pausini, mana, yo no sé qué vas a hacer. Tráiganle la vacinica, por favor. Jackie, está parejo. Yo me quedaría con cualquiera de las dos. De veras. Sí, no está esta, fácil. Esta vez, sí, una no se comió la otra. No, las dos están parejas en todo. Claro. Cantan bonito, están lindas. Se movieron. No, están divinas. Me encantaron, chicas. Son unas bárbaras. Bárbaras. Bárbaras, sí. Pues vamos a ver si los hombres te pueden ayudar. Por favor. ¿No? Carlos. Fue una batalla tan pareja en el sentido de que una provocaba a la otra y todo lo que hacía una provocaba un crescendo. Sí. Hasta el final de la canción produjo eso. Y eso es una dinámica sensacional, la verdad. Y eso. Maluma, te recuerdo, por si no te acuerdas tú, que Elia te rompió el corazón en las audiciones. Increíble. Tu voz hace que ya el corazón se unió otra vez. No hay problema. ¡Ea! ¡Ya te perdonó! ¿Me perdones, Maluma? ¿Te perdono? Sí. Siempre. ¡Ay, ya estamos! Párteme el corazón las veces que quieras. Por favor, paren de coquetear. A ver, vamos a poner serio. Ya. Perdón, señorita Pausini. Señorito, dime qué piensas, ayúdame. Ya. Bueno, mira, yo creo que la lección de la canción fue precisa, totalmente precisa para la batalla, porque mostró todo el potencial de las dos, desde el principio hasta el final. Tenía tonalidades bajas, luego subía, falseto. Tenía todo para demostrar lo que ustedes son como artistas. Entonces, yo creo que a nivel vocal, para mí las dos estuvieron muy parejas y las dos hicieron las cosas correctamente. Muy bien. Ahora sí, después de las opiniones de los otros coaches, necesitamos escuchar la opinión de Laura Pausini. Estuvieron perfectas. Ahora, Laura, ¿quién es la ganadora de esta batalla? Esta noche elijo... Estamos muy nerviosas aquí, Laura, por favor. Elijo Elia. ¡Elia! ¡Eres la ganadora de esta batalla! ¡Felicidades! Me siento muy emocionada y me encantó cantar con Gaby. Era una batalla bien difícil, pero la hicimos muy, muy bien. ¡Coaches! ¡Mucha atención! Porque Gaby está disponible para robo a partir de este momento. Después de que Maluma ocupara su último robo, es momento.